aquí en la iglesia catedral, reunidos, con brazos en las manos, que son como la carta de identidad para poder participar e iniciar el acompañamiento de Jesús que nos lleva a la vida y a la campo. Lo estamos haciendo aquí, pero también queremos que se extienda nuestra oración, nuestra celebración a lo largo y a lo ancho de toda la diócesis y a través de los medios, especialmente a través de la radio, estamos llegando a muchas comunidades que tal vez el viernes, ayer, hoy, han hecho una celebración y hoy nos unimos todos en este camino de renovar en la sangre de Cristo nuestro bautismo, la gracia que hemos recibido de ser hijos de Dios y de tener vida en abundancia. Parece que podría uno pensar que cada Pascua repite muchas cosas, y es cierto, hay ritos que se repiten, por ejemplo, de bendecir los ramos. Yo le diría abrazo en esos ramos, deben aceptarse como expresión de todo lo que significa, ¿no? Algo más. Pero sin embargo, cada Pascua tiene lo suyo. Cada celebración de la Semana Santa tiene lo suyo, porque nosotros estamos viviendo, estamos pasando por momentos distintos, por momentos diferentes. Y ese es el gran misterio que el Señor y el gran regalo que el Señor nos ofrece, que es poder anualmente entregar, repasar nuestra vida, sumergir una vez más nuestra vida en la muerte y resurrección del Señor, para que esa vida se renueve y adquiera un sentido nuevo, un sentido diferente. Y situaciones de vida, de gozo, de gratitud, de preocupación, de dolor, hay tantas como los que estamos aquí, los que estamos participando de esta celebración. Cada uno viene con sus cosas, cada uno trae su propia carga, su mochila a cuestas, y el Señor nos invita a que podamos abrir eso y ofrecérselo para poder transformarlo. También hay cosas que nos atraviesan como familia, como sociedad. Menciono algunas para tratar de ilustrar cómo cada celebración de la Semana Santa tiene su particularidad, y Dios hace siempre algo nuevo en esa celebración.